Buenas, buenas, buenas tardes. Llegando al hotel Puerta del Lobo. Un hotel muy bonito, ya lo estamos conociendo, ya lo estamos investigando bien. También para llegar, está ubicado como en la Sierra de Querétaro. No, antes de la Sierra. Antes de la Sierra del Querétaro, un poquito así en medio de la nada. Y gracias a esto tiene su tranquilidad, su atmósfera peculiar. Aquí ya vimos que tienen varios jardines, tiene alberquita en las partes de las habitaciones y este hermoso jardín de los cactus. Esto con vista a los viñedos. Es finales del mes de marzo, los viñedos apenas tienen unas poquitas de hojas, muy pequeñitas. Apenas empiezan, pobrecitos. Apenas empiezan. No confundir con la ex hacienda Puerta del Lobo, que está un poquito más adelante, pero no es la misma. Este es un predio diferente, el otro está habilitado únicamente para eventos especiales y este es un hotel en el cual ustedes pueden reservar y quedarse muy cerca de los viñedos. Además, son vinos premiados. Ya al ratito les mostraremos una degustación. Y bueno, ya nos instalamos en nuestra habitación. Es muy espaciosa, con mucha luz. Por acá tenemos casi alberca privada en nuestro patio. Allá arriba hay un jacuzzi. Otra salita para pasarla bien, para relajarse. Y si entramos por acá, vamos a ver otra sala con una biblioteca y una mesita de billar. Todo tranquilo, todo muy bien. Bien arregladito. Aquí me gusta también esta parte de la hacienda que tiene árboles en el patio. Miren qué tranquilidad. Aquí es todo listo para degustar un buen vino. Los jardines es otra chulada de este lugar. Miren qué verdes, qué jugosos. Por ahí se asoma el viñedo de la hacienda. Otras mesitas para la degustación, para pasarla bien. Y aquí lo que me llama mucho la atención es este jardín de los cactus. Miren cómo se cuida todo y la propia hacienda de este lado. Aquí les va otro espacio de la hacienda. Yo ya estoy perdida, yo no sé cuál es más bonito, cuál más me gusta para degustar un vino. Miren este en la terracita, aquí rodeado de los cactus, con varias mesitas y con la vista a los viñedos. Claro, ahorita no tienen hojas, apenas están empezando a dar las hojas, pero si las quieren ver así todos verdes, es a partir de julio. Bueno, mientras nosotros estamos esperando nuestro transporte, porque vamos a degustar los vinos arriba de un cerro. Bueno, pues estuvimos esperando un ratito para que pasara el jeep por nosotros para subirnos al mirador. Hay que llevar como ropa abrigadora para cualquier cosa. Sí, porque ella ahorita trae vestidito. Así es de que... ver cómo me va, a ver si no me arrepiento. ¿No trajiste el pantalón? Sí, pero o sea, por eso. Bueno. Ya en cualquier momento iniciamos el recorrido rumbo al mirador. Dos diferentes tipos de vino. El mío se llama ensamble de barricas, es bastante bueno, pero aquí el Josecito va a degustar el vino ganador de medalla de oro de Bruselas. ¿Y qué tal está? Está muy bueno. Doneto se llama. Se llama Doneto, tiene sabor muy balanceado, es vino seco, pero es muy muy aromático, muy rico, muy bueno. Este vino está madurado en barrica de roble húngaro. Hay muy pocos vinos que yo conozca madurados en barrica de roble húngaro. Y debido a estos vientos patagónicos locos, mejor nos vamos
Bueno, siempre nos animamos a pedir una botellita de este vino queretano que se llama Tío Neto. Como ven, ganó la medalla de plata en el año 2020 como mezcla de vinos, ¿verdad? Mm-hmm. Y aquí lo estamos degustando con este viñedo y este hermoso atardecer. Es que no quiero que se acabe el sol y se vaya el día. Amiguitos, casi íbamos a jugar billar y de repente aparece esta luz extraterrestre. ¡Qué hermoso! Aquí me voy a perder entre los cactus. Todos, con la noticia de que sobrevivimos a todo lo que tomamos de vino anoche. También los vientos extremos, el clima extremo. Ayer estuvo muy raro, ¿no? Así se levantó este viento y polvo y todo. Era un apocalipsis del Domingo de Ramos. Y hoy, lunes de la Semana Santa, pues estamos a salvo, estamos tranquilos, bendecidos y todo. Bueno, nos vamos ya a despedir de este lugar precioso y hermoso. No quisiéramos irnos, pero ya creo que aprovechamos bastante bien el tiempo aquí en la finca. Y sí, nos gustó bastante, ¿no? Nos gustó mucho porque aquí lo que se aprecia muchísimo es la tranquilidad que está experimentando uno. Muy, muy tranquilo, muy pocas habitaciones para los huéspedes. Entonces, si quieren relajarse, muy recomendable el lugar. Muy recomendable el lugar. El vino es buenísimo, de la mejor calidad. Ya vimos que el vino se llama Tío Neto. Creo que anoche dije Don Neto, eso era un personaje de negra memoria, es Tío Neto. Y ese vino tuvo medalla de plata en Bruselas. Hay otro vino con medalla de oro que se llama Emilia y ese no lo probamos. Pero bueno, vamos a dejar la finca por el momento, nos encantó, está muy 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 a gusto para venir aquí un fin de semana, relajarse, tomar excelente vino y disfrutar de estas instalaciones pequeñas. En sí el hotel es muy pequeñito, hay otros restaurantes y la finca es muy grande, pero en sí el hotel es pequeñito, pero es muy armonioso, muy tranquilo, muy espacioso y muy agradable. Y seguimos en nuestra aventura que prácticamente hoy empieza. Sí, hoy vamos a subir a la sierra. Hoy vamos para la sierra. Hasta la próxima.